i reprendre el fil i tornar a les dinàmiques positives i a recuperar el que es diu en futbol, aquelles sensacions que tant necessitava la plantilla. Sí, sobretot después del último partido en Rayo, donde no estuvimos en esa forma que estamos acostumbrados a tener, nos faltaba un poquito de intensidad y hoy creo que el equipo sí que ha salido desde el primer minuto ya con las intenciones muy claras. Por supuesto que también la expulsión pues ha ayudado un poco a tener mayor control de partido, pero creo que incluso sin la expulsión el equipo ya estaba dando buenas sensaciones, también teniendo en cuenta que Real Madrid ha jugado antes y ha ganado. Siempre te pone un poco esa extra motivación y esa extra presión, pero creo que el equipo ya ha estado bien y la afición ha disfrutado con el esfuerzo y el juego del equipo, ¿no? Sí, s'ha vist també com l'equip recuperava l'espurna, no? Les ganes de jugar, la passada. No sé si t'ha quedat la sensació que potser fins i tot es podrien haver marcat més gols, eh? Sí, hemos tenido muchos acercamientos a área rival, muchas media ocasiones donde el balón pues queda en el pie del Betis en vez del tuyo, pero creo que el equipo en líneas generales ha jugado con una energía diferente al último partido en Rayo y hoy el equipo se ha visto que se iba a ganar. Desde el principio se han notado las intenciones claras, ya el equipo más fresco porque ya vas volviendo a recuperar jugadores, lo que significa que el entrenador puede repartir un poco el carga de minutos y esto siempre beneficia a plantilla, ¿no? 11 punts de diferència respecte al Real Madrid, 18 punts en joc en 6 jornades. Això està cada vegada més a prop. Sí, la verdad es que estamos acercándonos y con muchísimas ganas ya de asegurarlo, pero pasito a pasito. Igual que con el Rayo te llevas una sorpresa desagradable en este sentido, de perder 3 puntos que podía ser. Pero hoy el equipo ha reaccionado y ahora pues preparar para el siguiente otra vez en casa contra Osasuna, que recordemos que tiene final de la Copa, entonces también estará metido con la cabeza en dos sitios y momentos diferentes. Hay que aprovecharle, ir a tope y asegurar todos los puntos que podemos, ¿no? Y más delante nuestra afición, que disfrute como llevamos todo el año disfrutando. Una darrera qüestió, no podem deixar de parlar del gran debut que s'ha viscut avui a l'estadi, sempre ens agrada l'afició culer, Lamine Yamal, 15 anys, el debut més jove de la història del Barça. Quines condicions li veus a aquest futbolista? El hecho de que haya debutado y haya batido este récord, lleva ya 3-4 semanitas entrenando con el primer equipo y se nota, cada vez está más cómodo, cada vez se entiende mejor. Y creo que ha sido también atrevido, también un partido ideal para darle su debut, por el momento en el buen juego del equipo. Creo que es un chico con unas cualidades súper, súper especiales y si sigue con este progreso, digamos, con esa humildad que tiene, con ganas de trabajar y mejorar, llegará muy lejos. Eso esperem. Gracias, Jordi.